una vez que te dejan. Un día te dicen esa gran mentira, no sé cuál es más mentira o cuál se ha dicho más, es la primera vez que me pasa, o no sos vos, soy yo. Ay, me encanta esa frase. Yo la he utilizado en reiteradas ocasiones. Pero mirá, no sé por qué me sorprende. Te lo juro por Dios que es una frase que es tan real. Es real. No sos vos, soy yo. O sea, soy yo que no te soporto. No, no hiciste nada, pero no va más. No te quiero más, no me quiero nada. No, sos vos. Entonces, no, es para que cuando te abandona tu novio o tu pareja, no te vuelvas a tu casa escuchando. Fue culpa mía. Claro, vos no hiciste fue tu nada. Culpa, vos no podés cantar cebollita. Sí. Sos subcampeona, porque hay otra que ya es campeona. O sos subcampeón, porque hay otro que ya es campeón. Sí. Pero no estás para escuchar cebollita. O sea, seguí pateando igual, porque no vas a cambiar nada, ¿entendés? Esto. La cara de Malena. A vos te abandona tu pareja y no puedes cantar esto. Porque ya te avisaron que no es tu culpa. No sos vos, soy yo. Fue culpa mía, mi amor. Forma atajar el penal. ¿Es una de las mejores baladas de la historia de la Argentina? Por no atajar el penal, ahora estoy entendiendo otra versión. Claro, porque es cebollita. Esto es, claro. Va con coreo esto. Este vestuario en silencio. En Rosario hubo gente que lo cantó muchas veces esto. Sí, me de un lado y del otro. Ah, sí. De un lado y del otro. Bueno, en Argentina, Rosario, ¿sí? Vamos. La buena, la selección. Marcarse el segundo también es ser campeón. Muy bien. Letra de Dátola, Daniel Dátola, ¿eh? Pero para, en la vida, ser segundo no es ser campeón. No es ser campeón. Acá es un chico que se conformaba con que la mujer, con la noviecita, tenga un amante. Porque ser segundo. Tenía 10 añitos. Y bueno, tenía y la nena ya. Podrida. Y bueno, chicos. Qué mente podrida. Bueno, y la nena ya tenía otro.